Que cumplimentamos tres órdenes de aprehensión contra dos mujeres y un hombre por su probable participación en los delitos de feminicidio, robo y homicidio calificado en agravio de dos mujeres y dos menores de edad. Antes de ahondar en el tema, deseamos expresar a las familias de las víctimas toda nuestra solidaridad. Tengan la certeza de que en esta Fiscalía trabajamos para obtener justicia por estos hechos. Les comento que el personal ministerial estableció la probable participación de Marta N., Rosa Isel N. y Carlos Alberto N. en los hechos luego de diversos trabajos de inteligencia, gabinete y campo, así como el análisis de cámaras públicas de videovigilancia, por lo que fue posible solicitar a un juez de control los mandamientos judiciales. Nuestros detectives adscritos a la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto realizaron trabajos que permitieron su ubicación en la Alcaldía Gustavo Amadero. Las mujeres fueron trasladadas al reclusorio preventivo femenil Santa Marta, Catitla, y el hombre al reclusorio preventivo Norte, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial que lo solicitó. De acuerdo a los antecedentes con que cuenta esta Fiscalía, los padres de una de las dos mujeres tuvieron comunicación con ella y sus nietos el pasado 1 de marzo, por lo que ante su repentina ausencia acudieron al domicilio ubicado en la colonia Gertrudis Sánchez, en la Alcaldía Gustavo Amadero, el cual compartía con otra adulta agraviada. En el lugar fueron recibidos por Rosa Itzel N., quien les negó el acceso y les dijo que las mujeres y los niños se habían ido de vacaciones en sus respectivos autos. Ante la negativa, los familiares denunciaron la ausencia ante esta Fiscalía. Posteriormente, los cuerpos de las cuatro víctimas fueron localizados en el municipio de Chicoloapan, Estado de México. Trabajos de investigación permitieron conocer los movimientos de Rosa Itzel N., Marta N. y Carlos Alberto N., los cuales corresponden con la ausencia de las víctimas y la localización de los cuerpos. En cumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas mencionadas en este mensaje, de acuerdo con la presunción de inocencia, se les tratará como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. Nuestro deber es combatir la impunidad con indagatorias profesionales, objetivas y científicas, rigor en los protocolos periciales y una sólida integración de las carpetas de investigación. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Muchas gracias.